Para los que no se dieron cuenta, me acabo de quitar el tapabocas. Ella todavía lo está buscando. ¿Estamos melos? ¿Estamos melos? Conteste, racista. Qué rico que se rían de ese chiste. El otro día dice una señora, dice el chiste a la señora, y cuando termino me dice, el chiste de racista estuvo muy malo, porque yo amo los negros, me encantan los negros, espero te quede claro. Negro hijo de puta. qué rico escuchar a esa risa, vea. Uy, ya. Uy, marica. Me encanta. Me encanta porque estaba asustado, ¿saben? Estaba asustado cuando inicié, tenía mucho miedo. Porque le tengo miedo a muchas cosas, ¿sí? Le tengo miedo a los perros. Tengo miedo que se pierda algo aquí. Sí, o sea. Tengo mucho miedo que voy para la esclavitud. Uy, no, no, no. Yo tan flojo que soy. Uy, no, no, no. Qué hijo de puta, parce. ¿Usted veían con ánimo a ofender? ¿Veían con ánimo a ofender? Una bulla, pues, pero ¿cómo así? Eso. Yo era el negro que salía ahí, ¿no? Que molestaban bastante. Que, ¿pero qué es peor? Uy, qué fastidio con eso, créanme. Me escribían a Instagram, al Facebook. Un día me llegó un WhatsApp. Dije, ¿pero qué es peor? Y yo, mamá, coma mierda, ya. Sí, qué fastidio con eso, ¿no? Uy, qué pereza. Qué pereza con eso. ¿Hay alguna feminista aquí hoy? ¿Alguna feminista? No hay feministas. Yo soy muy fan de las feministas, ¿saben? Me encanta, las amo, las quiero mucho. Para mí son todos, ¿saben? Porque me han cambiado la manera de pensar, ¿sí? Yo antes me expresaba un poquito feo hacia las mujeres, créanme. Un poquito feo, ya no. Ya gracias a las feministas, ¿no? Por ejemplo, estos días necesitaba una erección y me acerco a una señora y le pregunto, mi amor, ¿me ayudas con esta erección? Y me dice, ¿tú con qué derecho me dices mi amor? Uf, dije yo, claro, tiene la razón, ¿no? Cuando ya me voy me dice, negro, ven. Y yo, sí, dime, mi amor. Las feministas son una belleza, créanme, yo las amo mucho. Yo tengo amigos que no les gusta que le digan negro. A mí me encanta, me fascina porque soy negro. Amigos que no les gusta. Yo les pregunto, ¿pero por qué no te gusta que te digan negro? Me dice, Harrison, es que yo tengo un nombre para que me llamen por mi nombre. Sí, pero se llama Paricio. Yo no. Sí. No. La feminista. Yo amo mucho a la feminista, ¿saben? ¿Saben qué es lo que más me encanta de ella? Que son muy valientes, ¿saben? Salen a protestar sus derechos desnudas. Desnudas. Yo quisiera también salir desnudo a protestar, ¿sí? ¿Se imagina yo allá? Ojo, te vi en la cara, qué pena. Para todos los que estamos aquí, sabemos que el 2020 fue el peor año de toda la humanidad, ¿sí? El 2020 fue el peor año. Bueno, para mí, 1600 y 2020, ¿no? Sí. ¿2020, parce, qué año tan raro, ¿no? No sé si escucharon cuando decían que a los negros no les daba COVID. Y yo, o sea que Don Kobe es racista. Don Kobe. Pero yo tuve la oportunidad de terminar 2020 bien, lo terminé muy bien, créanme. Fui con Camilo Sánchez Melgar, fue la primera vez que hago un viaje con él, ¿sí? El que no lo conoce es otro comediante, me lleva a abrir un show a Melgar y me sirvió porque lo conozco como persona, ¿sí? Es un ser humano muy lindo, créanme, muy hermoso ese muchacho, muy pendiente de los comediantes,
desde la comida, el hotel, un hotel bonito, con piscina, piscina encantadora, me la gocé mucho, mucho. Con decirle que hasta me quemé, o sea, una piscina, uff. Bonita, bonita la piscina. Y créanme, Camilo es muy hermoso, divino. De los amos que he tenido, ese es el mejor. Sí, ese muchacho es súper hermoso. Y llega 2021, ¿no? También con noticias. No sé si escucharon la noticia de un pastor que robó unos costeños. Para el que no la escuchó, el pastor les dijo, vendan todo que Jesús viene. Vendan todo. ¿Qué puede tener un costeño, no? O sea, un baflecito. Y una memoria de Diomedes. O sea, no jugué mucho lo que se perdió ahí tampoco, ¿no? O sea, ese man me mira y me mira. ¿Y qué será que se vino desnudo? Esto es una camisa, ¿listo? Color piel. ¡Qué hijo de puta, parce! Tengo una teoría y digo que en todo combo, en todo parchecito, debe haber un negro. Uno, ¿sí? Aquí no hay. ¿Qué le pasó? ¿Cómo te llamas? Sara. Sí, sí. Un negro. Sí, un negrito. Yo digo, aquí no hay. Un negro aquí chimba, ¿no? Sí, se van para la casa. Ahorita siguen tomando cervecita. Se quedan para allá a las 2 y me sacan la cerveza. ¿Quién va y las compra? El negro, ¿no? Le toca. Sí, no nos echamos mentira. Jesús. Jesús de sus 12 apóstoles no tuvo ni un negro. Ni uno. Pero ve que lo mataron, ¿sí? Sí. Un negro no lo deja matar. No, ¿a quién? A mi amo, la chimba. Ay, toca pararse duro, la verdad. Jesús, Jesús, es una belleza. ¿Tú cómo te llamas? Andrea López. ¿Cómo? Andrea López. ¿De dónde eres tú? Yo soy de acá, de Bogotá. ¿De Bogotá? Me mira como si me hubiera a comprar, ¿no? Esto es un show de comedia, ¿listo? Gente, vean que yo tengo 35 años ya, y créanme que tenía mucho miedo llegar a esta edad, ¿saben? Los 35 años, porque cuando uno está pequeño, ¿qué le dicen? Que después de los 30 llegan los dolores de espalda, ¿sí? Cuesta trasnochar, que a veces hasta se le cae el pipí a uno, ¿sí? Sí, eso le dicen a uno, ¿no? Pero yo llego a los 35 y me doy cuenta que eso solo le pasa a los blancos. Sí, esa mierda a mí. Sí, no, eso a mí no, créanme que no. De los 35, tengo 6 años en Bogotá. 6 años acá, muy amañado. Me encanta mucho Bogotá. Créame, yo ya me considero rolo. Sí, yo ya soy rolo. Vea, yo soy tan rolo que hace poco estuve en Urabá y lo primero que hice fue comprar un bloqueador solar. O sea, yo ya soy muy rolo ya. Sí, yo soy súper rolo, parce. Pero como todo rolo que soy, tengo mi sueño, ¿no? Uno de mis sueños es tener dos apartamentos. Dos apartamentos, uno para mí y otro para arrendar. Sí, mi apartamento para arrendar y ponerle allá... No se le arrienda a negros. O sea, esa mierda, no. Nah. Sí, no, no. Nada que ver con eso. Sí, yo ya soy muy rolo. Ya me gusta leer. Odio el ruido. Esta mañana me la tengo ganas de changua. O sea, yo ya... Sí, yo soy tan rolo que ya tengo hasta el pipí chiquito. O sea, yo ya... Sí, supremamente rolo soy yo ya, parce. Créanme que sí. Qué hijo de puta, se ríe los rolos, ¿no? Parce, hacer comedia no es fácil, ¿saben? Hacer esto no es fácil. Es muy complicado hacer comedia. ¿Sí? Porque es que la gente se ofende por lo que uno dice. Créanme. Se ofende mucho. Por ejemplo, cuando yo hablo de esclavo, se enojan los negros. Hablo de extensiones, se enojan las negras. Hablo de culo, se enojan las rolas. ¡Marica! Gente, eso es todo mi tiempo. Muchas gracias. Sé que la mando bien. Get up.